ha podido un momento tal y para qué firme esta. Global Baseball is here in Cuba, and we have a six-game softball series. And we are going to interview one of the players from the opposing team. His name is Manuel. Manuel Mora. And Manuel is a great softball player. His secret? Big cigars. The bigger the cigar, the farther the ball goes. It's doping. So we are going to ask Manuel, who is a great softball player. He's playing against our team today. Where he grew up? Yo soy natural de La Habana Vieja, del centro de San Cristóbal de La Habana, que es el centro de la ciudad. He's native of Havana. So he grew up. Did you play baseball in Old Havana or just softball? No. En mis primeros años, mi primera inclinación fue jugar. Jugamos, sabes que las calles son estrechas, tipo bolón. Son estrechas y se jugaba solo a la mano. A la mano es pegarle a la bola con una pelota de goma y fitear a mano limpia, que es difícil, es un deporte muy difícil. Y después, con el tiempo, me dediqué a jugar softball y ya, esta es mi vida. A mí me encanta jugar softball. He started out playing handball and catching the ball, bouncing back with bare hands, but then after that he played softball. Yo salí de un parque. Yo salí de un parque. Y de un parque hice profesión. De un parque. Yo jugaba en un parque y entonces una de las figuras más grandes de béisbol aquí, el padre de él, que era el padre Lázaro de la Torre, que era un piche de aquí de Industriales, me vio jugar y me dijo, yo creo que tú tienes condiciones para que tú juegues. Y ese año, antes fui para ahí, para La Habana Vieja, hice profesión. Y ya más nunca jugué a pelota porque yo trabajaba en un hotel y el gerente del hotel me dijo, o voy a pelota o te quedas en el hotel. Ya más nunca jugué a pelota. So he was playing out in the park, and then one guy who's a prominent baseball man here saw him and says, you know, you have talent. Manuel, did you sign this? No. Yet?